Una vez más, Padre Celestial, en el inicio de la grabación de este capítulo para obtener la paz interior, te pido, Padre Celestial, que en tu infinita misericordia sensibilices cada uno de nuestros corazones para que podamos sentir ese deseo de tener esa paz que proviene de ti, para que se puedan cumplir las palabras que pronunció tu Hijo amado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Que esa paz sea una realidad en nuestras vidas, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Creador y Redentor. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presenta. Capítulo 4. Para obtener la paz interior. El que encubre sus pecados no prosperará, mas quien los confiese y los abandone alcanzará misericordia. Proverbios, capítulo 28, verso 13. Las condiciones para obtener la misericordia de Elohim son sencillas, justas y razonables. Elohim no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Elohim de los cielos o para expiar nuestra transgresión. Mas el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. El apóstol dice, Confesad pues vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Tiago capítulo 5, verso 16. Confesad vuestros pecados a quien solo puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta y es su deber perdonarte libremente. Debes entonces buscar el perdón de Elohim, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Elohim y al perjudicarlo has pecado contra su Creador y Redentor. Debemos presentar el caso delante del único y verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, pero sin pecado, que es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Hebreos capítulo 4, verso 15, y es poderoso para limpiarnos de toda mancha de pecado. Los que no se han humillado de corazón delante de Elohim, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie se arrepiente y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, Aborreciendo nuestra iniquidad no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados y si nunca lo hemos buscado nunca hemos encontrado la paz de Elohim. La única razón por que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen. Real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Elohim de piedad infinita. El salmista dice: Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo capítulo 34, verso 18. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solamente pueden presentarse delante de Elohim. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seáis culpables. En los días de Samuel los israelitas se extraviaron de Elohim. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, porque habían perdido su fe en Elohim. El discernimiento de su poder y su sabiduría para gobernar a la nación y su confianza en la capacidad de Elohim para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y quisieron ser gobernados como las naciones que lo rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Primera Samuel capítulo 12, verso 19. Tenían que confesar el mismo pecado del cual estaban convencidos. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Elohim. Elohim no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Elohim debe dejarse. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente la obra que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad de maldad de vuestras obras, delante de mis ojos, cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Isaías capítulo 1 versos 16 y 17. Si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado y anduviere en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ezequiel capítulo 33, verso 15. Pablo dice, hablando de la obra de arrepentimiento: Pues he aquí esto mismo. El que fuisteis entristecido según Elohim, qué solícito cuidado obró en vosotros, y qué defensa de vosotros mismos, y qué indignación, y qué temor, y qué ardiente deseo, y qué celo, y qué justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. 2 Corintios capítulo 7, verso 11. Cuando el pecado ha amortiguado la percepción moral, el injusto no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego sin percibir su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni de corazón. Cada vez que reconoce su maldad, trata de excusar su conducta, declarando que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello de lo que se lo reprueba. Después de que Adán y Eva, Hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio, solamente pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar de la terrible sentencia de muerte. Cuando Elohim les habló tocante a su pecado, Adán respondió, echando la culpa en parte a Elohim, y en parte a su compañera. La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del árbol y comí. La mujer echó la culpa a la serpiente diciendo: La serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versos 12 y 13. ¿Por qué hiciste a la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase en el Edén? Estas eran las preguntas implicadas en la excusa de su pecado, haciendo así a Elohim responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Elohim. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad sin engaño ni hipocresía. Como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar sus ojos al cielo, exclamará, Elohim, Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados porque Yeshua presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Elohim revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado ni intento de justificación propia. Pablo no procura defenderse, pinta su pecado como es, sin intentar atenuar su culpa. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes, y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos. Y castigando muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen. Y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos, hasta las ciudades extranjeras. Hechos, capítulo 26, versos 10 y 11. Sin vacilar, declara: El Mesías Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. El corazón humilde y quebrantado enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Elohim y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Elohim. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. 1 Juan capítulo 1, verso 9. Gracias Padre Celestial, porque en este mundo de inquietudes que estamos viviendo, en el inicio de los tiempos del fin, Tú nos das esa esperanza de hallar la paz en nuestro interior. Permite, Padre Celestial, que a pesar de la dureza de nuestros corazones, seamos sensibles a tu palabra y podamos permitir que esa paz que está condicionada a nuestra respuesta sea una realidad en nuestras vidas. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una voz sin fronteras presentó. Capítulo cuarto. Para obtener la paz interior. Más cincuenta y cuatro. Once. Tres ocho seis cinco. Ocho siete cinco nueve.